indignación ha generado un video donde estudiantes del grado 11 de una institución educativa en Frontino irrespetan a una menor de solo 5 años por su peso. Incluso llegaron a pellizcarle los brazos mientras se reían de esta reprochable situación. El hecho ocurrió en la hora del recreo en el Colegio Pedro Antonio Lejalde del municipio de Frontino. En un video grabado por los mismos estudiantes se observa que unos jóvenes de media técnica se burlan de una pequeña de 5 años. Además, le habrían quitado la bebida a la niña para tomársela y hacerla llorar. ¿Le duele eso? ¿Quiere? ¿Le duele eso? ¿Quiere? ¿Quiere? No, gracias. ¿Usted quería, Milo? Ah, ¿tú serás? Mira, mira, ahí le quedó. No, tome, mami, tome, tome. Tome, pues. Ay, lo tomo tú y ya no va a meter. Por lo menos que están tan gorditas. Por lo menos que están tan gorditas en bucho de Milo. Las autoridades aseguran que se tomaron medidas correctivas desde la institución educativa. Lamentamos profundamente el gesto de ligereza, imprudencia e inmadurez de las estudiantes, quienes fallaron en este principio del buen trato y protección a la niñez. Con la gobernación de Antioquia establecimos los mecanismos para restablecer los derechos de la niña, para ejercer las acciones que hayan al lugar, en este caso contra las agresoras o contra las niñas que también se están formando, que dos son menores de edad y una mayor de edad, y el acompañamiento que éstas requieren para que no vuelva a ocurrir. Según el Observatorio Internacional de Bullying Sin Fronteras, entre 2020 y 2021, Colombia registró cerca de 8.981 casos.